Se casa. 57 años Diego, 28 ella. Vino a festejar su cumpleaños, Mariana. Todo lo sabés vos, en realidad. No, bueno, pero yo sé que vino a festejar su cumpleaños y de pronto apareció el anillo, todo, Mariana. Anillo de diamantes, importantísimo. Ah. Y además ya está, es un hecho. Van a tener que amigarse la Dalma y la Janina con Rocío porque va a ser la señora de... La señora de... dio después una nota a ella. ¿Y a su casamiento? Y cómo seguirá esta saga, cómo seguirá este culebrón de los Maradona, pero ella después dio una nota, después de la fiesta de cumpleaños, que fue medio día del amigo, donde estuvo además Hanna, 28 añitos, donde él le regaló un importante anillo de diamantes, después en las fotos con el polaco que estuvo haciendo bailar a todo el mundo. ¿No? Del polaco, dice. Yo vi una hora, cantó La mano de Dios de Rodrigo, hizo bailar a todo el mundo, y él volvió a reafirmar esto de me caso con ella, y ella después dio una nota y dijo, este es mi último cumpleaños de soltera, o sea, no hay vuelta atrás aparentemente. Lo que yo no tengo tan claro es dónde, cuándo, cómo, Dieguito, porque ellos se van. Todavía tampoco. Se va a Bielorrusia, ¿no? Claro. ¿Cómo es el futuro del Diego? En unos días, además. Claro, la idea es ya meterse en Minsk, el lugar donde van a estar viviendo, en Bielorrusia. Van a estar a 380 kilómetros de lo que es Brest, el lugar donde está el equipo que va a presidir Diego Maradona y que va a coordinar todo el fútbol, tanto de inferiores como también de primera, donde Diego también se va a encargar de las negociaciones de ese mismo equipo. Vos sabés que lo particular también y novedoso de habitar esa casa, esa mansión de 20 millones de dólares, tiene que ver con que Diego va a tener que viajar todos los días en avión hacia el lugar para estar presente de manera rápida, ¿sí? Es como de acá, Mar del Plata, distancia, algo así, aproximado, más o menos. Sí, y ahí van a estar viviendo los dos en esa mansión en Bielorrusia. Sí, Diego ya hizo llevar sus autos, superautos, no voy a nombrar las marcas, hacia Rusia, hacia Bielorrusia, mejor dicho, desde Dubái. Así que tiene todo, digamos, diagramado en ese lugar. No sé si se van a casar acá en Buenos Aires o allá directamente. Pero bueno, se nos casa el Diego. Se nos casa esta el Diego. Es la noticia. Me cuesta imaginar un casamiento en Bielorrusia tan lejos de todo y de todos, ¿no? Mm. Cuando estamos viendo estas imágenes con el polaco que parece una especie de maestro de ceremonias de todo este pedido oficial de casamiento. Las declaraciones de ella fueron realmente elocuentes. Dijo, estoy feliz a la revista Gente porque este es mi último cumpleaños de soltera y puedo compartirlo con todos ustedes. Mis deseos para hoy siempre son ser feliz con Diego, que mi mamá y mi abuela Chiche sean eternas y que tengan salud todas las personas que amo. Esto dijo ella. Nos ponemos un poco serios acá, además, recordando las mediáticas y públicas peleas, algunas de ellas muy desagradables y muy violentas que tuvieron. ¿Te acordás? Diego hizo declaraciones apenas llegaron acá, diciendo que como todas las parejas tienen momentos buenos, momentos malos. La verdad que esperemos que sean momentos buenos a partir de ahora. Bueno, ¿y quién te dice, no? Cubriendo el casamiento de Diego en Bielorrusia, Marianita. Ah, ya te anotaste. No, vos, yo no. Vos. Ok. Yo lo único que les digo... Yo me voy a Minsk. Lo único que les digo que a partir de este preciso instante arranca el escándalo, porque hay que ver qué dice Janina, qué dice Dalma, qué dice... Bueno, viste que ahora empieza todo. Creo que tenemos que abrir una sección cotidiana ya, hoy diaria. Hoy empieza Mundo Maradona otra vez, ya les digo.